La época geológica denominada por los humanos conocida como el Antropoceno probablemente comenzó alrededor del año 1610, con una caída inusual en el dióxido de carbono atmosférico y un movimiento irreversible de especies. Épocas anteriores comenzaron y terminaron debido a factores como impactos de meteoritos, erupciones volcánicas sostenidas y el desplazamiento de los continentes. Las acciones humanas están cambiando el planeta. Pero la pregunta que se plantean los expertos es si realmente una fuerza geológica de la naturaleza llevará a la Tierra a una nueva época que durará millones de años. Bajo esta perspectiva fue que se llevó a cabo el evento titulado El Antropoceno y la Nueva Biología de la Conservación, organizada por el Instituto de Investigaciones sobre los Recursos Naturales de la Universidad Michoacana en coordinación con otras instancias nicolaitas. El tema fue abordado desde dos actividades, una conferencia titulada El Antropoceno, Ámalo o Déjalo, a cargo de Dale Jamieson, de la Universidad de Nueva York, así como el panel Enfoque Interdisciplinario para Enfrentar el Cambio Climático, y donde se contó con la participación de especialistas provenientes de diversas instituciones, tal es el caso de la Universidad Autónoma de México y la Casa de Hidalgo. Durante la inauguración del evento, Ireri Suazo, coordinadora de posgrado y representante del rector Nicolaita Medar Rosena González, expresó lo apasionante que resulta el tema al conjugar la denominada ciencia dura, que a la vez resulta rígida y sustentada en un método científico, para comprobar fenómenos que recaen en un pensamiento filosófico, para posteriormente abordar soluciones frente al daño ocasionado al planeta. En el Antropoceno y la Nueva Biología de la Conservación se dejó entrever a la actividad humana como consecuencia directa de fenómenos sobre el medio ambiente, el calentamiento global de origen antropogénico, debido a las emisiones de dióxido de carbono, producto de la quema de combustibles fósiles como el petróleo, carbón y gas, así como resultado de la deforestación y producción de cemento en menor medida. Necesitamos reconocer tal vez algo un poco periódico. Lo primero es que nosotros no conocemos todo. Debe ser con más modestia y hacer decisiones y luego generar grandes proyectos. Pero al mismo tiempo necesitamos reconocer que podemos hacer la diferencia en el mundo e incluso pequeñas cosas que pueden juntas empezar a quitarnos la dominación de la naturaleza. Podemos hacer cosas, por ejemplo, como comer menos carne, enfocarse en usar menos energía. En este sentido, hay maneras, usar menos el transporte. Podemos optar por energía alternativa cuando sea posible y de esta forma hacer pequeñas actividades algunas veces. Well, first of all, thank you for that very, very kind introduction. And I would like to thank everyone on the panel, the table of honor, and some who weren't, and especially Ana Cristina for making my visit to Morelia possible. It's an honor to be here, and it's an honor to be addressing you on this important day. I will try to speak slowly, to help the translation. There's a lot of information in the slides, so you may be able to follow the talk by following the slides. But I do live in New York, so I may lose track and start speaking too quickly at some point, for which I apologize in advance. Now, I have been working on climate change for a long time, for more than 30 years. And a lot of this work is brought together in the book that's been referred to, Reason in a Dark Time. And I'm quite happy in the discussion section or later in the day to talk about various details about climate change, about what we can still do, about what the future may be like. And indeed, many of the presentations later today will discuss these issues in some detail. But in my lecture, what I'm going to do is to really provide a larger frame around the period in the history of the Earth in which we now live, which climate change is one particular manifestation. And I'm going to talk about how living in the Anthropocene will affect all kinds of things about the way that we live and what we value. But I'm going to focus on love, because if there's anything that is of universal interest to human beings, it is love.
whether it's love of other people, love of animals, love of nature, or love of family. And my most recent book, which is co-authored with a novelist, is called Love in the Anthropocene. And I will be saying something about that later. But let me first give you an idea of the plan of the talk. So my talk will be divided into five sections. First, I'll be welcoming you to the Anthropocene. Then I'll be talking about why some people have not liked the concept of the Anthropocene under suspicion. Then I'll briefly discuss another critique of the Anthropocene, which essentially says there's nothing new about the Anthropocene. We have always been in the Anthropocene. Then I'll say something about why the Anthropocene matters. And then I'm going to end on a more philosophical note by talking about what I think the Anthropocene means for how we should live in this next historical period. So, welcome to the Anthropocene. I'm actually not the first to welcome you to the Anthropocene. The British magazine The Economist has already welcomed its readers to the Anthropocene. Acogió y dio la bienvenida a sus lectores al antropoceno. Pero hay algo que se nos indica y que es precisamente cuánto este término y esta idea del antropoceno ya entró a la circulación general, si no exactamente entre el público general, por lo menos entre el público educado. Ahora bien, la persona que habitualmente se le da el crédito por popularizar este término, el antropoceno, es el científico holandés Paul Crutzen, que ganó el premio Nobel de Química en el 95 por su trabajo sobre cómo los perfluorocarbonos estaban erosionando la capa de ozono. Y él compartió este premio Nobel con un científico mexicano extremadamente eminente, Mario Molina. Así que es así como Crutzen describe su término acuñado. Él dice, estuve en una conferencia en donde alguien dijo algo sobre el antropoceno. Súbitamente pensé que esto estaba equivocado. El mundo ha cambiado demasiado. Entonces yo me dije, no, estamos en el antropoceno. Acababa yo de inventar la palabra al vuelo. En ese momento todo el mundo quedó conmocionado, pero parece que nosotros el término. Así que, de hecho, como ocurre a menudo cuando inventamos algo, alguien más, de hecho, resulta que ya lo inventó antes. Y de hecho, el primer uso de este término del antropoceno que hemos podido documentar proviene de un ecologista estadounidense, Eugene Stormer, quien había introducido el término antropoceno en un artículo de una revista ambientalista, pero que no captó demasiada atención y no mucha gente la conoció. Más adelante, Crutzen, y esto es algo que se le reconoce, dio honor a Eugene Stormer como la primera persona que acuñó el término y que de hecho incluso escribieron algunos artículos juntos. El antropoceno es un artículo, un término, perdón, que de acuerdo con el Economist, bueno, pues se hizo a Paul Crutzen famoso a nivel mundial por haberlo creado. Si a ustedes les interesa volverse famosos, es importante que reconozcan cada sílaba puede ser. Andrew Refkin, que por muchos años fue el periodista ambientalista más famoso de los Estados Unidos, que trabajaba para el New York Times, anteriormente en un libro en el 92 había introducido el término el antropoceno, que quería decir más o menos lo mismo que lo que la gente relaciona con el término antropoceno hoy día. Pero el término antropoceno nunca despegó. Probablemente fue demasiado pronto o probablemente le faltaba esa sílaba. El asunto es que quedó en el olvido. Así pues, hay muchos precursores importantísimos de la idea del antropoceno. Quiero presentarles también a un hombre de
nombre George Perkins Bunch, nació en Estados Unidos en el siglo pasado, una figura extremadamente importante en la figura de la geografía. Y de algunas maneras, pues casi no podría decir que es el fundador en Estados Unidos del estudio sistemático del medio ambiente. También fue político, embajador estadounidense, y estaba muy consciente ya desde entonces, y esto lo vamos a ver un poco más adelante, pero desde que era niño, en 1810, 1820, cuando era un jovencito y crecía en Vermont, todavía había muchos nativos en los Estados Unidos, las comunidades existían y eran mixtas, pero en ese periodo de 10 a 15 años, mientras que él crecía, esos indígenas, indios norteamericanos murieron, desaparecieron, se talaron los bosques, hubo un cambio enorme en el paisaje que él percibía, y como resultado de toda esta colonización por parte de las comunidades blancas, así que las comunidades llegaron a Estados Unidos más adelante, y él observó que las descripciones de los paisajes que leía uno en los textos, como por ejemplo en la Biblia, por ejemplo se hablaba de los cedros del Líbano, que ya ni existían. Entonces tomó gran conciencia del impacto de la humanidad en el paisaje. De tal manera que él escribió un libro llamado El hombre y la naturaleza, Man and Nature, que se centraba en esta transformación del paisaje por parte del humano, publicado en 1864, había áreas del norte de África, Asia Menor, Grecia, e incluso de la Europa montañosa, en donde la operación de las causas desencadenada por el humano ha llevado la faz de la tierra a la desolación, casi tan completamente como la de la humanidad, y que dentro de este breve espacio de tiempo, el que nosotros llamamos el periodo histórico, se sabe que estaban cubiertos de bosques, de pozos, de grandes pastizales y de campos productivos que ahora están demasiado determinados para ser incluso reclamados para la humanidad, ni tampoco son útiles para el uso humano, salvo a través de grandes cambios geológicos u otras influencias misteriosas de las cuales no tenemos ningún conocimiento ni tampoco control. En el momento, o sea que ya en el 1861, el señor Marsh reconocía que la humanidad había transformado partes del planeta en formas muy destructivas y simplemente irreversibles. Un sacerdote católico y geólogo, Antonio Stoppani, también tuvo esta idea, este concepto del antropoceno, sin el término de antropoceno, pero también en forma muy temprana. El señor Stoppani básicamente escribió sus conferencias sobre, bueno, sobre ecología en un libro denominado Corso di Geologia, y él escribe precisamente que no duda en proclamar a la era antropozoica. Bueno, claro que él tenía una sílaba adicional. Justo entonces tendríamos que encontrar, como les decía yo, el número correcto de sílabas para volvernos famosos. Estamos apenas en los albores de una nueva era, y sin embargo, cuánta huella tan profunda ha dejado el hombre en el planeta. El hombre lleva poco tiempo en control del planeta, y sin embargo, cuántos fenómenos geológicos tenemos que cuestionarnos que provocan cambios, no los agentes telúricos ni tan solo la atmósfera ni el agua, sino que es el hombre con su intelecto y con su intrusión y su poderosa voluntad. Entonces, tanto Marsh como Stoppani son conocidos por lo mismo, por la transformación humana del paisaje. Marsh es considerado como considera al hombre como extremadamente destructivo. Stoppani es un sacerdote y lo ve a través de sus ojos teológicos, y él dice: la humanidad es racional, actuamos sobre la base de nuestro intelecto, estamos imponiendo nuestra voluntad a la naturaleza. Stoppani no dice necesariamente que esto sea malo, porque él dice: estamos de alguna forma redimiendo a la naturaleza a través del contacto con la humanidad. Y de hecho, este debate sobre el antropoceno, si es bueno o malo, es algo que prevalece a la fecha actual. Todavía hay personas que piensan que los inventos de la humanidad en el planeta son en gran medida para bien.
Bueno, entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos del antropoceno? Como se ha mencionado, la idea del antropoceno se ha propuesto y tiene el nombre de una nueva época geológica, una época, como veremos, el término técnico en sí, y sus cambios, por lo general, se dan ya sea por fuerzas exógenas a la Tierra, tal como la variación de la radiación solar, que inciden en el planeta, o variaciones orbitarias, cambios de la órbita, o bien que son provocadas debidas a cambios endógenos de la Tierra misma, tales como la actividad volcánica, el movimiento de las placas tectónicas o los efectos físico-químicos de la vida, por ejemplo. Y básicamente la propuesta para declarar una nueva época, como lo dice el antropoceno, es que la acción humana es parecida a otras cosas. Es como si fuera una especie de fuerza extraterrestre geológica, es como una fuerza más del planeta, pero que es muy poderosa. Entonces, analicemos ciertas épocas y ahora vamos a tratar de lograr perspectiva. Básicamente, la vida, el planeta, ¿qué tiene? 5,000 millones de años, por ahí así. Y el periodo, quizá no pueda yo manejar aquí el control remoto, perdón, el apuntador, la serie, entonces me voy a preocupar. Esencialmente es en el cenozoico, es un cuadrante sumamente importante, todo lo que vamos a mencionar está en este cuadrante. Entonces aquí nos están mostrando que esencialmente el periodo cenozoico, que son los últimos 65 millones de años, esencialmente aproximadamente hace 5 millones de años o un poquito más, observamos la transición de la transición de los monos al humano. El periodo evolutivamente entra o cae aquí en esta fotografía es el cenozoico. Entonces, en este periodo, en donde tenemos la transición de los humanos, los humanos esencialmente y anatómicamente, que ya son humanos, empezaron hace aproximadamente 100.000 años. Cuando tenemos que hablar de los animales que caminan en la Tierra y que en términos fisiológicos básicos estamos hablando esencialmente de los últimos 100.000 años, nuevamente un periodo sumamente corto del periodo humanoide, que es un periodo muy mucho más corto del Cenozoico. Entonces, esta es una diapositiva que tiene muchísima información, por lo cual les pido una disculpa. En lo que estamos en realidad interesados aquí es este periodo que se produce, que es esencialmente los últimos 10.000 años, y esencialmente la mayoría de lo que nosotros asociamos con la cultura humana, la civilización y la sociedad humana se encuentra aquí. Entonces, esto sucede en este último periodo de 10.000 años, que es el Holoceno. Y si ustedes ven estas gráficas que esencialmente nos muestran como cambios en temperaturas, dióxido de carbono en la atmósfera, etc., lo que en realidad es impactante es que este periodo del Holoceno, cuando la mayoría de nosotros pensaríamos que somos una sociedad y una cultura humana distintiva, tiene el título en el que la Tierra ha estado extraordinariamente tranquila, estable, callada. Y durante este periodo sumamente corto de, digamos que cierto tipo de respeto hacia este planeta tumultuoso, tenemos todo lo que asociamos con la aventura humana del planeta. Es decir, aquí ha ocurrido toda esta aventura humana. Ahora, ¿qué sucedió? Bien, durante el Holoceno, y creo que otras personas hablarán más de esto. El dióxido de carbono en la atmósfera era aproximadamente de 275 a 285 partes por millón.
Debido a la acción de la actividad humana, ahora ya estamos por arriba de 400 partes por millón. Esencialmente hemos desestabilizado la atmósfera a través de las acciones, de los actos de la humanidad. Y debido a que ha habido otras intervenciones humanas, no solamente las que pensamos que son malas, estamos viendo ahora un pico en este periodo, en el que pudieran ustedes pensar como que es el final del Holoceno o el principio del Antropoceno. Entonces, vamos a decir que nosotros llevamos a cero este reloj cuando inicia el Antropoceno, y lo que vamos a ver esencialmente es este incremento esencial en la población humana, que relativamente estaba estable hace 5.000 años, entre 5 y 10 millones de personas, a una población humana que hoy está por arriba de los 7.000 millones. Y por supuesto esto ha sido asociado con todo tipo de cambios tecnológicos que ha permitido que la población humana incremente de esta manera. Pero si ustedes observan esta historia, que es bastante simple, que las gráficas nos están mostrando. Este periodo muy reciente, de la mitad, de la última mitad del siglo XX y desde o finales del siglo XVIII, dependiendo de cómo ustedes lo quieran dar fecha, es un tiempo extraordinario en términos de todo tipo de características del planeta que se han cambiado, que más o menos han estado estables durante los últimos 10.000 años, o que están presentes en la historia del planeta. Bien, ahora, aquí es donde sucede el examen. Les voy a hacer una pregunta. ¿De qué es esta fotografía? ¿Alguien sabe de qué es esta fotografía? Manhattan, perfecto. Muy bien, Manhattan. Ahí es donde vivo. Esta es la isla de Manhattan. Y básicamente, cuando Henry Hudson, ya saben, siempre hablamos de la gente que descubre cosas, ¿no? Pero este navegador holandés se equivocó de y navegó por el río Hudson. Esto es lo que vio de la isla de Manhattan. Así era. Esto es la isla de Manhattan hoy en día, que es totalmente opuesto a Manhattan. Esto es una fotografía muy buena, una idea muy buena del Antropoceno. Si ustedes quieren saber de qué está hablando la gente cuando habla del Antropoceno, pueden hablar de muchas gráficas, números, dióxido de carbono en partes por millón en la atmósfera, pueden hablar de población, de todo ese tipo de cosas, o simple y sencillamente ver una fotografía como esta. Y esto les está mostrando la transformación humana del planeta. Entonces, sabemos que estamos enfrentando esta cuestión, este problema. Saben, el mundo está lleno de burocracias que les hacen preguntas, y probablemente ustedes han escuchado de la Comisión Internacional de la Estratigrafía, que es lo que quiere decir, que significa. Bueno, en 2016 nos van a decir. Ahora, hay muchas cuestiones y preguntas técnicas acerca de si podemos decir que ya iniciamos el Antropoceno como una época geológica. Algunas tienen que ver con cuándo comenzó en realidad. Los humanos, en cierto sentido, siempre hemos estado transformando nuestro ambiente. La revolución industrial a finales del siglo XVIII fue un cambio importante, algo que la gente llamó la gran aceleración, que sucedió después de la Segunda Guerra Mundial. En la segunda mitad del siglo XX también marca un gran cambio.
Entonces, si ustedes van a decir que ya es el antropoceno, tienen que decir cuándo inició, y esto no es fácil de determinar. Algunas personas dicen que comenzó cuando la primera bomba atómica, porque esencialmente esto fue lo que hizo que cambiara la corteza terrestre y que tuviéramos una naturaleza diferente que antes no existía. Pero también tiene que preguntarse qué le sucede al periodo del Holoceno, la época geológica que sucedió hace muchísimos años, hace mucho tiempo. Entonces declaramos el antropoceno y decimos, bueno, ¿cuándo fue? El Holoceno fue esta pequeña epoquita de 10.000 años nada más. O decimos, ah, bueno, estábamos equivocados, en realidad no hubo Holoceno. Entonces, hay estas cuestiones y preguntas técnicas en cuanto a las fechas que tenemos que lidiar con ellas. Pero aún más importante es, los geólogos están preocupados con lo que en realidad nosotros tenemos sentido en la corteza terrestre. Y ellos tienen que tomar esta decisión de si estamos viviendo en el antropoceno o no, en base a lo que podamos descubrir nosotros en este estrato terrestre. Entonces, la cuestión es si vamos a vivir una vida que pruebe o no está codificada en la corteza terrestre en base a lo que puede recuperarse. No todo lo que está codificado en este estrato geológico es lo que es más importante. Entonces, lo que yo voy a decir ahora, para que sepan hacia dónde vamos, es si el antropoceno va a sobrevivir como un concepto geológico o no. Esto es una cuestión, un concepto moral y ético muy, muy importante. No todo el mundo le gusta la idea del antropoceno. Algunos humanistas y a otros no les gusta la idea del antropoceno porque lo ven como glorificar a la humanidad, algo como lo que el padre Stoppani ya mencionaba anteriormente. Saben, estamos viviendo en el antropoceno, el periodo que nosotros hicimos, que nosotros calificamos. Eso es lo que algunas personas ven en este tipo de noción. Entonces, no está mal de todo en el sentido de cómo categorizamos las cosas, porque esto importa mucho. Como por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre una maleza? ¿Cuál es la diferencia entre maleza y una planta normal, una planta que tienen en su casa? La maleza es algo que no queremos, que es malo, es algo que ocurre o que se da en un lugar que no pertenece a ese lugar. Entonces, el llamar a algo maleza quiere decir que tenemos que eliminarla, que tenemos que deshacernos de ella. Es una evaluación normativa que ha sido evaluada, pero es una planta, simple y sencillamente, como cualquier otra planta. El llamar a alguna plaga, como por ejemplo llamarles a los animales que son una plaga, ya es cuestión de decir, no queremos estos animales porque son una plaga, queremos deshacernos de ellos. Entonces, esto conlleva una evaluación normativa. En Estados Unidos, como en todas las sociedades, hay todos estos eufemismos, que es llamarle a alguien que es una persona mala, que es peligrosa. Y si ustedes piensan que alguien es un secuaz, es alguien que no queremos tener en nuestra humanidad, ¿no? Entonces, es importante poner atención a cómo categorizamos a las cosas, porque cómo dividimos el mundo no es neutral, pero en algunas ocasiones sí, siempre es neutral. Por ejemplo, un triángulo es una figura de tres lados y nada más que eso. Y llamar a algo un triángulo no quiere decir que te gusta o que no te gusta. Ahora, es interesante que con toda esta controversia del antropoceno, pensar en el Holoceno, ¿cómo desarrollamos estos conceptos del Holoceno? Bueno, el término fue inventado en 1867, es decir, no había término, no existía el término Holoceno hasta 1867, cuando fue introducido a la lengua francesa. En 1885 se propuso como una época geológica en el Tercer Congreso Internacional Geológico, pero no se convirtió en un término universalmente aceptado hasta 1967, en donde la encuesta geológica de los Estados Unidos
no reconocían el Holoceno como una época hasta ese entonces. Entonces siento en realidad mucha pena por ellos, porque llegaron al Holoceno, ni siquiera habían llegado al Holoceno y ya tienen que lidiar con el Antropoceno.